brindamos toda nuestra hospitalidad y deseamos que os sintáis en este pueblo, en esta tierra sagrada, llena de recuerdos históricos, de emociones y sentimientos como en vuestro propio hogar. Deseamos que disfrutéis cada instante que vivamos hoy, en paz y armonía, con la amabilidad y la humildad con la que intentamos serviros. Estamos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces, de lo que sentimos y de cómo lo hacemos. Por ello, os invitamos a vivir este encuentro y disfrutarlo juntos. Tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, de verle pelear, de verle luchar, de verle subirse al cuadrilátero y demostrar una fuerza descomunal. Nos han contado tantas cosas de él, ¿verdad? Era capaz de girar verde con una sola mano. Era igual a la izquierda que a la derecha. Era un poder enorme. Hoy le homenajamos por deportista, por lo que ha conseguido en su trayectoria como boxeador en la máxima categoría, y va a venir ni más ni menos que a Urtay. Fue un ídolo para toda la comarca, donde en aquellos años no había un espejo en el que mirarse. Él lo era para todos los jóvenes de esta comarca, de estos valles, de Mancuerras, de Cabuérniga, de Ruente, de toda la zona alta, de la zona occidental de Cantabria. Fue un espejo en el que mirarse. Pero si por algo queremos en la comarca a Medín, es por la gran persona que es. Es grande, me parece que nos protege a todos con esas grandes manos, pero que son manos para atenderlas, para ayudar y para estar siempre disponibles. Irín, el de Cos, qué grande es. Su figura protegía al valle entero. Casimiro Martínez, el Hércules de Cos. Pégale el bastón del peregrino a Casimiro Martínez. Es grande el bastón, ¿eh? Pero no lo suficiente para este gran hombre.
Hoy nuevamente he cruzado la mis que lleva hacia el río. Me he detenido en el prado, está empapado en rocío. La boca está bien cerrada, por dentro al hambre de espino y una portilla entornada donde te al camino. Y entre la vieja cajiga que hacía de comedero, y el ciruelo que creciera junto al seco riachuelo, entre los corros de escajo y los helechos tumbados, vuelve a mí ese sentimiento que nunca se ha olvidado. ¿Cuántos momentos vividos me acerca esa cerradura? Sobre ella cuelgan recuerdos de trabajo y aventura. Allí me enseñó mi abuelo a respetar a mi tierra, y ahora que está en el cielo, seguro que cuida de ella.